Hola, ¿cómo están? Yo soy Mar Viaja, por si no me conocen. Ya hace tiempecito que no nos vemos por aquí, pero estaban cosas de la uni y así. Voy a estar ya más activa, planeo subir un video a la semana, chonguitos, alternando vlogs de viajes y videos como este en donde nos sentamos a hablar de temas que les interesa. Si quieren que les hable de algún tema en específico, déjenmelo en los comentarios o escríbanme por Instagram. Por cierto, creé 4 nuevas secciones en mi Instagram que yo pienso que les va a gustar muchísimo. El primero es viajando desde casa, en donde les comparto recuerdos de viajes que he hecho con algunos datos curiosos. El segundo es outfits viajeros, que es un poco de lo que les voy a hablar en este video. El tercero, el mundo en películas, en donde les comparto películas que tienen que ver antes de visitar algunos destinos. Y el último es desde el mundo con música. Ahí les pongo música de todo en diferentes idiomas. Bueno, comencemos. Aunque en algunos países, incluyendo el mío, seguimos en cuarentena, podemos irnos dando ideas para futuros viajes. Aquí les voy a compartir 5 destinos que elegí como ejemplo para este video, como si yo los fuera a visitar, para saber qué me pondría en esos lugares. Y los que elegí fue París, Roma, La Habana, Positano y Chefchaouen. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero aquí les dejo el nombre. Lo primero que veo antes de elegir qué es lo que voy a usar en ese viaje es el clima. No es lo mismo diciembre en Cuba que diciembre en Francia. Entonces es importante saber qué tanto soporta nuestro cuerpo los climas, tanto cálido como frío. Estos 5 outfits que les voy a mostrar es de una temporada que es la mejor desde mi punto de vista para viajar, que es septiembre-octubre, que ya consideramos que es una temporada baja, no hace tanto calor, no hace tanto frío, tampoco llueve. Otra cosa que les quiero decir es que la ropa que elegí es dependiendo mi estilo, ustedes lo pueden adaptar a su estilo, quitarle o ponerle lo que quieran. La segunda cosa que hago es ver cuántos días voy a estar en cada lugar en el destino. Les voy a contar acerca de un viaje que hice a Europa, en donde muchas ocasiones repetí ropa, pero el secreto está en los accesorios, quitar y poner. Además, este es otro tip chiquitito. A la hora de subir las fotos a Instagram, no subas fotos que sean muy parecidas juntas. La tercera cosa que yo hago es inspirarme. De este punto ya les había hablado en el video de fotos, pero aquí vamos a repetirlo un poco. Entonces, yo lo que hago es inspirarme de algunas fotos, ya sea de lo que están usando o la locación. Pueden buscar combinar con el spot que elijan o contrastar y tomar captura de esas fotos que les gustan para tenerlas en cuenta. Así que a la hora de elegir la ropa en su closet, vean cómo lo pueden adaptar de acuerdo a lo que tienen. Yo casi nunca compro ropa nueva o cosas nuevas para un viaje por 2 grandes razones. La primera, te tienes que sentir súper cómoda a la hora de viajar. Si es algo que usas por primera vez en un viaje, es el peor error, porque normalmente vamos a andar de arriba para abajo, entonces tenemos que estar lo más cómodos posible. Y la segunda cosa es de que en un viaje puede pasar de todo. Nunca sabes si puedes llegar a perder algo, o en verdad espero que no te suceda, pero sí llega a suceder muy seguido que la aerolínea pierde o retrasa tu maleta. Entonces por eso es mejor no tener cosas nuevas que te duelan perder. La cuarta cosa es conocer la cultura. Aquí yo les puse de ejemplo un país musulmán, entonces aquí es súper importante saber si al lugar que vas tienen algunas restricciones a la hora de vestir. Que en la mayoría de países musulmanes no hay ningún problema si tú vas vestida normal, si no usas un hijab. Hijab es lo que usan las musulmanas para cubrirse la cara. En muchos lugares turísticos y en mezquitas te piden estar cubierta por respeto a la religión, entonces por eso es mejor anticiparte a todo esto. El 5 es un mini tip que les puedo dar, y es que elijan bien sus batallas de qué llevar, qué no llevar o qué llevar de menos. Por ejemplo, yo en lo que me ahorro más espacio es en los zapatos, porque pienso que es algo que podemos repetir y es lo más cómodo que debemos usar, así que yo elijo llevar menos zapatos o repetir zapatos. Ahora sí, vámonos para mi closet, que ahí tengo lo que elegí para cada
cada destino. Recuerden que esto es dependiendo a mi estilo, ustedes lo pueden adaptar o si les gusta mi estilo, qué cool. Bueno, bienvenidos a mi closet. Aquí ya les estoy mostrando un poquito más de mí. Les voy a enseñar mi prenda favorita, la que casi uso en todos los viajes. Y son los vestidos largos. Tengo muchos de ellos. Me encanta porque son súper cómodos. Acá está mi primera elección, que es París. Elegí tonos neutros como blanco, negro, también puede ser gris o beige, porque es una ciudad súper elegante por donde la veas. Y para resaltarlo, hay algo que siempre se viene a mi memoria cuando pienso en París y son obviamente las boinas rojas, entonces por eso puse esta con una bolsa roja y también los labios rojos. Así que así es como se ve. Segundo destino que yo elegí fue Roma porque es una ciudad súper dinámica, te puedes vestir con un vestido de flores, algo más sport, elegante, con todo te ves bien. Y lo que yo elegí fue esto, es una falda negra, un body de print, esta chamarra como tipo piel y esta bolsa de cadenita como café, me encantó esta combinación. Aquí también usaría los labios rojos, pienso que se vería muy lindo con esto. El que sigue es La Habana, este lugar me encanta porque es más colorido y casual, entonces podemos jugar más con los colores y a lo mejor me podrán decir, bueno, pero este es un vestido de manga larga y largo en un lugar que hace muchísimo calor, pero la tela en verdad es súper delgadita y como les conté, yo amo los vestidos largos, este es ideal y lo combiné con esta bolsa roja también. Este vestido les encantó a las cubanas cuando estuve por allá, me lo chulearon muchísimo. Y aquí también usaría los labios rojos. Siento que cuando sabes combinar un mismo color se ve súper bien. Y el estampado es un poco estrafalario, pero les juro queda con ese destino. Aquí les voy a poner algunas fotos. El cuarto es Positano, que para este destino elegí este vestido que es como tipo picnic, me encantó, que lo usaría de hecho con este cinturón que traigo y aquí puse una bolsita pequeñita porque es un lugar muy chiquito, no necesitas cargar mucho, por eso escogí esta pequeñita y una mascada que como les dije antes, los accesorios son el secreto y así queda. Y para el último destino, que es este pueblito azul marroquí, elegí esto, que es aquí donde les digo que tenemos que checar la cultura y la religión antes de visitar los lugares. Aunque tú no seas de esa religión, el 90% o más de las personas que viven en ese lugar son musulmanes, entonces hay que respetar ciertas cosas. Aquí yo elegí esto que ahorita les voy a mostrar porque no sé cómo explicárselos, pero es largo, con esta pashmina que la podría usar de hijab en caso de que me lo soliciten, como en algunos lugares turísticos y todo eso, dan pashminas o hijabs provisionales que no son tan lindos. También dan faldas y como les digo, a lo mejor no queda con lo que tú llevas y a la hora de la foto dices... Así que mejor ir vestidas adecuadamente desde el inicio. Esto también lo usaría con los labios rojos por esto de las pashminas. Y bueno, desde aquí, desde mi closet, me despido. Espero que les haya gustado el video. Si es así, regálenme un like, suscríbanse y déjenme un comentario de qué destino les gustó más. Y pues nos vemos en el siguiente video.